La escuela de fútbol de River Plate nace por una necesidad de la situación norte de nuestra ciudad. Entonces, en aquella época, en el año 90, junto al joven Jorge Meléndez, buscamos un lugar, un predio acorde para la creación de la escuelita de River. Y nos dimos con el centro vecinal Pozo de Vargas, que en esa época lo conducía don Alfonso Reart. Y a partir de ahí se comienzan a dar clases de fútbol a los niños y adolescentes. Y actualmente nos quedamos prácticamente con los niños y los preadolescentes, porque los que cumplen 13, 14 años comienzan a jugar en la Liga Riojana de Fútbol. El trabajo de la escuela cumple dos funciones. Una netamente recreativa, que es para chicos que vienen desde los 5 años hasta los 13. Y segundo, cumple una función. Profe, la cadena. No, está hablando el profe en la televisión, no puede. A veces tengo la colaboración de mi hijo, que es Javier Lobo Shida. Me colabora y participa. Y de ahí, a él le gusta también el deporte como el fútbol. Ambos somos hinchas de River. Mi nombre es Daniel Castañar. Soy creador, fundador de una escuela de fútbol, a la cual le puse Boca, un sentimiento riojano, un poco más porque uno era hincha de Boca, pero tenía un contacto con gente de Buenos Aires, de una peña que había acá en La Rioja, y bueno, nació esta idea hace fácilmente 10 años atrás de tratar de formar una escuela de fútbol a la cual darle un color diferente a lo que se vivía acá en cuanto a escuelas de fútbol. La historia de la escuela es bastante particular porque hemos pasado por varios lugares. Empezamos en el predio de la UTN, luego fuimos trasladados al predio de arquitectos. Estuvimos aproximadamente unos 2-3 años ahí, quizá un poquito más. Luego, por temas de contratos,
tuvimos que venir para el predio de rentas que queda por acá cerca. También hemos estado unos dos años y medio en el predio de rentas hasta que finalmente se pudo conseguir nuestro propio terreno, en donde va surgiendo a pulmón todo, con la ayuda de los padres, todo. Pero bueno, lo bueno es que podemos contar con nuestro predio. Mucho tiempo anduve por diferentes predios, barrios, buscando lo que era para llegar a este lugar, que es un predio que a través de una ordenanza municipal, fines del 2016, bueno, un descampado donde se veía acá muchos arbustos, piedra, y bueno, había un pequeño espacio y gracias a don Rodríguez, que es el coordinador, el encargado general, que trató de llevar todo esto adelante, que estamos viendo, no fue fácil. Mi nombre es Natalia Vecchio. Yo acá mayormente estoy ayudando a Daniel en todo lo que es parte administrativa, cuando vienen los papás a preguntar, contarle un poco de qué se trata y bueno, hacer tareas generales. Hay que levantar pasto, si hay que regar, regar, hacer lo que se pueda, en lo que se pueda colaborar. El trabajo en las escuelas consiste básicamente en inculcarle valores, ¿sí? Más allá de que es una escuela, ¿sí? La diferencia es que hay una escuela y en un club, ¿sí? Que en el club nunca se deje de lado la competencia. Pero más allá de que la escuela solamente se lo forma, también existe la competencia. Pero más que todo, ¿sí? Se lo enfoca más en los valores. Nosotros no buscamos un jugador de fútbol. Nosotros buscamos formar al niño en la parte deportiva y disciplina, que es fútbol. Reitero disciplina porque el fútbol no es jugar la pelota, es compartir, se trabaja en equipo, se participa en distintos ámbitos y además el niño está relacionado constantemente porque cuando hablamos de relación, en su juego, en su lenguaje, en su estar y además en su roce personal. Hay choques, hay caídas, hay rodadas. Pero el niño se levanta, se sacude y sigue. Bueno, Thiago Fuente Juárez es hincha fanático de Boca, juega en Boca un sentimiento riojano, es un chico muy tímido, pero a la vez en la cancha le hace bien, digamos, porque esa timidez sale, es como si fuese otra persona, se desenvuelve de otro modo. Es un buen compañero, siempre está pensando en el equipo y no en su juego individual y tiene unas jugadas así, al mejor estilo Gago. Mentira que era la madre. Mi trabajo se basa prácticamente en los valores, el respeto hacia sus compañeros, hacia el profesor, hacia el árbitro. Por ahí el chico a esta edad viene muy impaciente por jugar al fútbol y por ahí se olvida de lo más importante, ¿no? Que es todo esto que yo le dije anteriormente. Entonces me gusta trabajar primero con esa base y recién con un poco de fútbol, de juego, los partidos y todo lo que conlleva, ¿no? el deporte. Mi nombre es Natalia Vera, soy mamá de Axel Gabriel Díaz. Axel. Sí, Axel, ay, Axel. Mira, yo soy una persona que a mí no me gusta el fútbol, pero de lo que él empezó a venir en esta cancha, es como que me late el corazón cada vez que lo veo jugar a él. Más allá de que él no sabe jugar bien todavía, pero es una alegría inmensa que yo siento al verlo. Lo que veo es mucho compañerismo, mucha paciencia de los profes, cuando hay un nene que no se adapta, se lo deja, o sea, no se lo obliga a que vení, porque es peor. Entonces el nene de a poco se va acercando al grupo de sus compañeros. Es muy importante saber que el chico no tiene que vivir de ver agresiones, tanto verbales o físicas. Le inculcamos mucho el tema de si es respeto hacia los rivales, hacia los otros chicos de otras escuelas,
cuando nos visitan acá o cuando salimos de visita. Son muy compañeros, entre ellos, se alientan. Si por ejemplo hay que patear penales y alguno le erra, no importa. Eso es lo que le inculcó el profe, que no importa si ganan o pierdan, que siempre se diviertan ellos, sea cual sea el resultado. Divirtamos, que cuando pateamos los penales perdemos, que tenemos que aplaudir. Ahora hay chicos que se calientan, que van. La otra vez tenía un compañero que iban perdiendo 4-0 y se la pateó al profe, se la pierde, casi le pega al profe. Todos somos amigos acá y acá es para divertirse acá. Hace 2 años que nos conocemos en las distintas pantallas. Hace 2 años que te mostramos todo lo que sucede en la UNLAR. Participaste con nosotros de los debates, los especiales y las entrevistas. Descubriste la otra cultura y lo que se hace en nuestra provincia. ¿Cómo no vamos a querer que sigas creciendo con nosotros? Si con vos nos vemos bien. El clásico que tiene Boca es una escuelita de la UFI que se llama River, ¿no? A cargo del profe Lobos, en donde se forma un ambiente muy Boca-River, ¿no? De los profesionales. Vienen los padres con las banderas, las camisetas, los cánticos, los chicos también vienen súper entusiasmados con sus camisetas. Los clásicos llaman la atención porque el solo hecho de ver una camiseta de Boca llama la atención y por ende sale la picardía criolla, sale la historia, sale el recuerdo que es bueno y malo, porque los dos recuerdos se salen. Por ahí es muy gracioso ver a chicos de River, que están en la escuela de Boca, que le hacen un gol a River y por ahí como que no lo gritan porque yo soy de River. O si no, el crinche de Boca fanático, que le hace un gol a River, también va, se cuelga de la reja, lo grita con el padre y se abraza. Es un clima muy, muy lindo que se forma en el clásico. Sí, la verdad que esperamos ansiosos cada vez que Tiago juega un partido con mi esposo. Generalmente ellos juegan fin de semana y es todo el preparativo de la bandera, el mate para acompañarlos porque no, nos gusta verlos jugar. Él es hijo único. Y bueno, para nosotros acompañarlos y compartir también con los papás es muy importante. Hemos jugado mucho Superclásico. Fuimos uno de los creadores con el profe Lobo, mi amigo Lobo, el profe Narciso Lobo, un gran profesor, entrenador, uno de los creadores mejores que hubo acá en La Rioja y que está en cuanto a la escuela de fútbol que él tiene, la escuela de River. Nos hemos juntado varias veces para hacer Superclásico. A ver, no, tratamos de que no haya violencia, nada, porque la escuela de Boca, la escuela de River se juntaba. Hicimos en varios, hasta el estadio de Vargas, hicimos en la cancha oficial, hicimos acá, en otro predio, en los predios de él. A veces él viene de visitante y nosotros vamos de visitante. Y nosotros cada vez que jugamos con la escuela de Boca, que es muy amigo mío Castañar, él siempre me invita y tenemos distintos scores. A veces gana él, a veces gano yo, hay empates. Y él le gusta definir por penales. Le gustan mucho las penales a Castañar. Entonces, las hacemos shotear a los chicos. No desde los 12 pasos, porque son niños, sino de los 8 pasos. Hace varios años que lo venimos haciendo con el profe Lobo. En las primeras iniciativas hasta tuvimos la oportunidad de que se llenaban, porque los padres iban con un colorido bárbaro, el de Boca con un colorido, el de River. Y a veces lo bueno de esto es que se hizo social. El social es donde la gente te lleva un alimento que nosotros le pedíamos
Y lo bueno que los chicos mismos lo llevaban a las iglesias y lo entregaban a la iglesia para dar realmente a los que necesiten. Apenas llego de fútbol, me voy a la casa, no me saco la ropa y agarro mi pelo y me voy a jugar. Después, apenas me levanto, como ahora que al fin estoy de vacaciones, me levanto y agarro la pelota. Cuando me hace calor, me voy a la pileta. Un clásico se vive de manera muy linda, porque los chicos y padres ya alientan de afuera y de adentro, o sea, ya se trae banderas, globos, silbato, lo que sea, y ya hay cargadas, ya por ahí, pero siempre sano y bueno, está lindo eso, es así se vive, y con tranquilidad siempre, o sea, nunca hay un disturbio, nunca hay una falta de respeto, siempre son cargadas sanas, como quien dice. La previa ante el partido no solo es nuestra, sino de Tiago. Generalmente ese día, el día anterior, ya planificamos que tiene que comer su pollo con sus fideos, que sabemos qué es lo que le da energía. Generalmente si juegan un sábado o un domingo, nos levantamos un rato antes para que desayune bien. Bueno, y de ahí de nosotros es la banderita de Boca, que la llevamos para todos lados, el equipo de mate, cuando hace mucho calor, la conservadora con alguna bebida fresca, el agua congelada para Tiago y para el equipo sabemos traer. Y bueno, ese es el ritual que hacemos antes de venir a un partido. Y los partidos se viven de una forma bastante intensa por los padres, más que todo. Hay canchas que no tienen por ahí enrejado, ¿no? O que no tienen cerrado, entonces por ahí uno convive muy de cerca con los padres. Y los padres por ahí son muy pasionales y se olvidan de que son chicos. Uno pone mucha expectativa en eso. Entonces sí, hay un poco de nerviosismo, generalmente las mamás somos como más alteradas, gritamos, nos enojamos y cobran algo que no corresponde, pero bueno, es parte de la mística del fútbol. ¿Cómo ir a hacer el clásico? Ay, yo creo que va a ser muy amiguero porque tratamos de que los chicos se hagan amigos con otros clubes y que las mamás tratemos de unirnos más. Sí, somos muy chillonas las mamás de River, somos muy gritonas. Pero no, va a ser todo tranquilo, familiero, con muchos platillos, vamos, no, vamos a festejar que va a ganar River, obvio. Que nunca deje Castañar, porque ahí está la rivalidad, la contra y, ¿sabe qué más? El gusto, porque tiene unos padres maravillosos y tiene una hinchada fanática como Boca. Bueno, en casa el clásico es, digamos, muy esperado por Tiago y por Tomás, que es su papá, mi esposo, y viven con mucha emoción porque no es un partido más, es contra River en este caso, y bueno, es como que hay un bonus extra de nerviosismo, de expectativa, así que, bueno, es todo un tema cuando juegan porque hay mucha emoción, gritos, aliento, ya sacamos la corneta y para charlar a los vecinos, que tenemos varias hinchas de River, así que bueno, se vive de ese modo, es lindo. Por ejemplo, se junta el grupo, hacen de comer, pasan la tarde, se divierten en familia, prueba toda la familia, los padres, los abuelos, los tíos, nos traen para comer a nosotros, o sea, se fijan en los chicos, quién tiene, quién no tiene. En ese sentido, sí, son muy compañeros. Pero ve
leemos a diario o en medios de comunicación, de prensa, por ahí, partidos infantiles donde salen boxeando los papás, no le hace nada bueno a los chicos, damos un mal ejemplo y eso tratamos de nosotros de, siempre a los papás le digo, tratemos de no gritar o impulsarlo gracias a hacer el gol, aplaudirlo y si perdemos aplaudir lo mismo, es festejar, pero tratemos de evitar esos roces que vemos el día a día en los partidos de fútbol por ahí. Les vuelvo a repetir, gracias a Dios no tocó en nuestra institución nunca esas cosas así malas que los chicos pueden ver. Los partidos llaman mucho la atención porque en La Rioja hay muchos encuentros de niñitos y los papás y las mamás se ponen muy contentas y alegres porque verlos vestidos a los chicos en las determinadas canchitas de fútbol que tenemos, lo ven tan contento y el desarrollo mismo, la participación, a veces es mínima en el año porque no podemos estar jugando un campeonato todos los sábados. O sea que a través del Superclásico se formó algo social que para nosotros valió muchísimo y bueno, y con el profe Lobo decirle, ya comencemos el primer Superclásico de verano, ¿eh? El comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli te espera para que disfrutes del auténtico sabor en tus almuerzos. Con los mejores ingredientes, una cálida atención y excelente servicio en tu mesa, apostamos a que tu nutrición sea rica, saludable, de calidad y a un precio inigualable. Comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Donde comer y compartir con tus amigos es una experiencia nutritiva y económica. La UNLAR, que construimos juntos. Para los chicos es muy emocionante. Muy emocionante. Se lo vive con mucha intensidad. Sí, con muchísima intensidad. Es verdad, imagínate, sale el profe Lobo con sus camisetas River, Boca de acá, es un super clásico que lo vivimos en La Rioja a pleno. Bueno, yo siempre a Tiago le digo que el fútbol es como la vida, porque muchas veces nos ha pasado obviamente de por ahí vivir injusticias o de cruzarse con equipos de chicos que no son como ellos, porque bueno, todos los niños tienen diferentes crianzas y uno por ahí en la cancha ve eso, las diferentes formas de vida. Entonces yo a Tiago siempre le explico que esto es como la vida, que se va a cruzar con injusticias, con cosas que le duelan, con cosas que no le gusten, y que siempre hay que seguir, porque esto es un juego. Tenemos un ritual que antes de jugar yo les pregunto, ¿a qué venimos? ¿A divertirnos? Sí, ellos me contestan sí. Lo más importante, por más que ganemos o perdamos, sí, lo importante es que se diviertan los chicos. Tratamos de decirle, chicos, es un superclásico, pero entre escuela nuestra de acá. Porque vos le decís Boca River y el papá se transforma porque le tenemos que ganar a River. Y claro, en vez de hablarlo ellos, le dicen al nene porque le tenemos que ganar a River. Le tenemos, y bueno, así pasaron los de River, ¿no? Y los chicos se ponen, los tratamos de tranquilizar. ¿No? Que queden tranquilos, es un partido, que se traten de divertir. Tratamos, cuando son los superclásicos, tratamos de entregarle premio a los dos equipos que se enfrentan todo para que no se lleve uno nomás. Entonces, a los padres se nos habla, porque el padre vive más la adrenalina que el chico que va a salir a jugar. Yo siempre le digo, no importa que ganen o que pierdan, lo importante es que hayan compartido, ha hecho un lindo grupo de amigos, hemos hecho un buen grupo de padres en los que compartimos más allá de la escuela de fútbol, y me parece que ese valor de la amistad, del compromiso, de la responsabilidad, por ahí del respeto hacia el profe, está muy bueno.
A mí esto me llena de orgullo, me gratifica venir a estar con los chicos. Y la verdad, yo como profesor lo vivo como futbolero, ¿sí? Lo vivo muy, no sé, como un hincha más, ¿sí? Les voy a contar mi historia. Yo soy hincha River, ¿sí? Y es un poco la vuelta de la vida en venir a trabajar en una escuela de Boca. Pero bueno, yo lo que quiero es que mis alumnos, más allá de que ganen, ¿sí? Yo les enseño a ganar y perder. Hay algunos que tienen su, obviamente, su personalidad, su carácter muy fuerte, pero la idea es que ellos aprendan a ganar y a perder y que se diviertan. Los chicos a mí me han enseñado mucho. Me han enseñado mucho, al igual que los padres. Creé nuevos valores que por ahí los tenía medio apartados, que no los tenía. Así que de la escuela yo me llevo mucho. Me llevo mucho y la verdad que es algo que no voy a olvidar nunca. Ahora la pierde, tiene la pelota River, va saliendo el balón hacia el fondo, mete un pelotazo largo, saliendo desde el fondo, Felipe Gómez, va perdiendo la pelota ahora, ya recupera. Mira, es una mezcla que te produce todo esto, pero yo les pediría a la mayoría de los muchachos que jugaron al fútbol, que practicaron este hermoso deporte, que le dediquen en su barrio, ya se han olvidado, de la canchita del vecino, de la esquina más allá, atrás de la escuela, para participar y jugar con los chicos en un terreno de 10 por 10, te sobra, porque van 50 niños, pero vos lo haces jugar de 5 y 5, y al cabo de 2 horas han jugado todo. Y se viene el último ejecutante en River, Jonás Bazán, el que hizo el gol del empate. ¡Va Bazán! ¡Gol de River! En los penales le ganó a Boca por 3-2. Lo importante es el cariño, el amor que te lleva de los chicos cada vez que pasan por esta escuela. Vas por la calle, ahí va Daniel o ahí va el profe, un abrazo, un saludo de todos los chicos. Es el mejor reconocimiento, que te reconozcan a vos. Como yo dije siempre una cosa, no es necesario que levantemos una copa acá, como le digo a los changos, en los campeonatos, a los profes, no es necesario levantar y ganar torneo es torneo. 2-1 lo gana Boca, si no convierte Francisco Cañete Córdoba. Es el campeón Boca. ¡Va Córdoba! ¡Fuera! ¡Boca campeón! ¡Boca campeón! ¡Boca campeón! ¡Del torneo! ¡Boca campeón! ¡Boca campeón! ¡Felicitaciones! ¡Saludos! ¡Todos los aplausos! ¡Hicimos un gran esfuerzo, pero hemos perdido! La otra vez hemos ganado y ahora nos ganan. Seguramente cuando esté. Hemos hecho un gran esfuerzo con tal de ganar con la Copa Libertadora. Fuerte el aplauso para los chicos que reciben la escuela de fútbol del Club Atlético Boca Juniors. Y el capitán del elenco boquense recibiendo esta copa. Ahí está el campeón del torneo. Felicitaciones a todos. Yo creo que el mejor premio que ellos van a tener, como yo lo tengo en todos estos años, es salir cuando voy en la calle, me paran los padres, mira, ahí va Daniel. Y siempre te dan las gracias. Gracias, Daniel, por me ayudaste mucho en la formación de mi hijo, en tu escuela. Y esa es la satisfacción más grande que te queda. Yo tengo una posición dada de hace muchos años, que es de cuando yo comencé acá. Porque todo lo que uno no tuvo en su niñez, le tenemos que brindar a los chicos de hoy en día, cosas que sean diferentes a nosotros y mejores. Que tiene un gol.